sábado 14 de diciembre, 7:30 de la mañana. Salgo para el aeropuerto. Os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Pues vamos para allá. Gente en Madrid los sábados. No os preocupéis que todos esos no han venido a esperar a Miguel Ángel, pero creo que no es el único que viene de fuera por Navidad. Hay gente hasta con pancartas. Reconozco que alguna lagrimita se va a escapar. He llegado justo a tiempo, ya habéis visto, el avión aterrizado. San Luis, Chicago, Chicago, Madrid ha sido su viaje y en un ratito aparecerá por ahí por la puerta. Tranquilos que tengo avanzadilla. Ya han entrado en contacto con él y ya sé que está aquí. Luego entenderéis. No. Hola, ya estamos en casa. Morenino ya está en casa. ¿Qué? ¿Qué se siente? Uf, un poco... va a ser un poco raro, la verdad, volver a casa. Pues ahora hay que subir. Te va a tocar abrir la puerta. Me va a tocar. Ahora vamos. Martes 17 ya, el pequeño lleva 3 días en casa, situación rara, yo creo que para él y para todos. Mi mujer anda nerviosa, yo estoy todavía que digo, bueno, vamos a darle un tiempo que se aclimate. Miguel es más bien de contar pocas cosas, como me pasa a mí, es muy difícil sacarnos del ¿qué tal todo? Bien. Y sí, no sé, una situación diferente, no han sido solo 4 meses, o han sido 4 meses sin tenerle aquí, y es como si ahora quisiéramos recuperar en poco tiempo esos días, ¿no? Y le queda un buen trecho todavía, o sea que será cuestión de que nos vaya contando poco a poco cosillas. Pero sí, situación extraña, ¿eh? Esta de que vuelva a casa, vuelva a ocupar su habitación, le volvamos a decir aquello de haz esto, haz lo otro, ¿no? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora no vienes? Yo que también fui abandonador de padre y de madre, entiendo que la vida por libre sienta muy bien y que luego cuesta hacerse a obedecer, no órdenes, sino un poco las cosas de los papás, ¿verdad? De todas formas, voy a intentar someterle a un tercer grado, a ver si me cuenta algo más, a ver cómo se está sintiendo él, ¿vale? Porque a fin de cuentas el protagonista es él, aunque yo también quería contaros mi punto de vista y cómo lo estamos viviendo. 3 días de acoplamiento. Ha costado trabajo sentarle aquí, pillarle quietito para hablar un ratito con él. Te haces de rogar, ¿eh? Algo me hago de rogar, sí. ¿Qué tal eso de volver a dormir en tu cama? Es una pasada, ¿verdad? Mucho más cómodo. ¿Tan mala es la cama de la habitación ahí en el cole? Tan mala no es, pero al final es la sensación de estar en casa, estar más relajado, es decir, he venido a descansar. Eso que somos una familia de despegados, ¿eh?
sea, en el aeropuerto, como os decía, gente con pancartas, abrazos, lágrimas, y tú y yo poco menos ni nos, no nos abrazamos, pero ¿qué es esto? No nos expresamos tan bien como otros. ¿Que no nos echábamos de menos o qué pasa? Sí, eso al final siempre nos echamos de menos, porque yo al menos la última semana ahí haciendo los finales, diciendo no me queda ya nada para volver a casa, estar con mis padres, los amigos, la familia, y se quiera o no, pues siempre hay ganas de volver. Yo no sé si pensar, será algo que os cuente cuando se vuelva a ir para allá en enero, no sé si pensar que me estoy más abandonado ahora que está aquí o antes, porque al final es verdad que mamá y yo siempre queriendo preguntarte cosas, y tampoco es que te queden muchas que contarnos, ¿no? No muchas más, la verdad. ¿Alguna hay? A ver, ¿alguna que no nos hayas contado esos días que hablábamos por FaceTime? Pues hombre, siempre queda la de una cena que hicimos unos compañeros de equipo y yo, que estábamos pasando por el Arco de San Luis y a todo volumen en el coche empezamos a cantar canciones. ¿Españolas o inglesas? Inglesas. ¿Americanas? No, más inglesas. Bueno, oye, mira, hemos estado estos días comentando a chavales y a familias que están pensando en hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, que es que el pequeño o la pequeña se vayan a estudiar a Estados Unidos, y he comprobado algo que yo suponía que iba a pasar, que has vuelto un poquito más maduro, que ha echado cuerpo, que eso también lo suponía. ¿Tú lo has notado también? Todo, lo del cuerpo, lo de la cabeza, más madurez. Lo de la cabeza sí que lo he notado más, sobre todo ya el hecho de llegar allí y ver que tu percepción cambia totalmente. Ves cosas nuevas, ves cómo piensan otro tipo de gente de otras culturas, que al final pues vas cogiendo esos detalles de otras personas. Pero ya lo del cuerpo físico, pues si soy sincero, no lo he estado notando. Simplemente he ido casi todos los días o todos los días que pudiese al gimnasio, entrenar siempre algo extra, algo más, y al final eso, pues el cambio ha sido algo de como una consecuencia. Esta serie se llamaba Diario de un padre abandonado, al final ya veis que el protagonista se está convirtiendo más él. ¿Tú desde allí notabas que aquí nos tenías un poquito abandonados cuando hablábamos contigo, que decías, qué pesados mis padres todo el día diciendo que dónde estoy? ¿O no, cuando hablabas con nosotros, qué sensación te llevabas? Pues la sensación que tenía de vosotros es, ahí está, mi hijo está ahí delante de la pantalla, pero qué lejos que está. Y a ti te pasaba igual, dice, mira, están ahí papá y mamá, pero no mucho, no, porque me lo estaba pasando bastante bien allí, y pues lo último que querían así entre medias era volver a casa. quería aprovechar la experiencia. Y me decías que muy guay lo de volver a dormir en tu cama, pero se te está haciendo raro lo de estar en casa. Volver a escuchar mamá lo de los dientes, volver a escucharme a mí lo de pon la mesa. Las malas costumbres no se pierden. Cuando desayunas sigue sin guardar la caja de los cereales. La guarda su padre siempre. Se está haciendo raro. Pues llegué aquí el sábado y fue entrar a casa y pensar, he estado aquí durante 17 años de mi vida, que he vuelto después de 4 meses y parece que esto es nuevo. Es una sensación que se me hizo muy rara. Pero bueno, aunque ya llevo así algunos días, pues todavía se me sigue haciendo algo raro, la verdad. Para cuando quiera coger el horario de dormir se tiene que volver. Está siendo duro eso del jet lag. Pensaba que iba a ser algo más duro, pero aún así se sigue notando lo de despertarse por las noches 3 veces, 2 veces. A ver, ahora le vamos a dar la vuelta a esto. Te toca preguntar. Muy bien. ¿Cómo fueron los 2 primeros meses sin mí en casa? ¿Que cómo han sido los 2 primeros meses? No sé, encima, ¿para qué le diré yo que pregunte?
Pues mamá lo pasó mal. Y yo empecé a ver que tenía mucho tiempo libre, que lo aproveché, pero también, como conté alguna vez, echaba de menos los partidos de los domingos. El no verte los partidos, me volvía loco aquí buscando enlaces para ver partidos, porque no, ya ves que solo he podido ver dos. Y en ese aspecto ha sido raro. De todas formas, yo extranjero soy también muy despegado, eso es verdad. Y añoranza no mucho, pero sí que hubo que ayudar mucho a mamá, lo pasó mal. ¿Y cómo lo pasaron otras familias y amigos que me conocían? No lo sé, nos han preguntado mucho por ti. Eso sí es verdad, ¿eh? Que ha habido mucha gente que ha preguntado, ¿y qué tal Miguel? ¿Y cómo le va? Y pues nosotros les contábamos tus aventurillas por allí, tus cositas, lo de tu facultad, bueno, un poco. Nos iban preguntando, ha habido mucho interés. Lo has notado tú también ahora que has vuelto, ¿no? Sí, ayer me decías que algún amiguete te ha recibido mejor que en casa. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿qué más? A ver. Pues así que se me ocurra... Como has dicho lo del tiempo libre, habrás mejorado en tus clases de tenis. Te lo demuestro un día de estos. Me parece. Te lo demuestro un día de estos. Vas a correr, ¿eh? Prepárate. El pollillo, que ya veis que está muy bien, está muy a gusto y la verdad es que es una gozada tenerle por aquí estos días. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar para tomarnos vacaciones. El niño cruza el charco, va a volver en enero hasta San Luis, hasta Belleville, hasta Illinois y los capítulos también hasta enero, ¿vale? Unas vacacioncitas, no os importa. De todas formas, tiempo para ver los 16 capítulos, ya machote, que hemos hecho, ¿eh? Recopilar un poquito en Navidad, ya sabéis, contádselo a vuestros amigos, tenemos que ser más.